amantes del fútbol americano. Empezamos el partido ya con la primera jugada por parte del equipo de Potros. Ya vimos la patada inicial. Te dejo, mi querido Chuy, para que narres la primera jugada del encuentro. Venía aquí Potros, estaban cargados del lado derecho. Entregan la carreo aquí con el número 21. Sigue avanzando. Ya lo agarraban ahí 5 yardas y seguía avanzando. ¿Cómo lo admirar? Curioso, aquí el número 21, de que lo querían taclear y termina ahí aventando el jugador. Con la mano, lo avienta y se lo quita. Hasta se le queda viendo. Como que, ¿Por qué me agarra? 5 yardas, ¿no? Las 5 yardas, el número 21. Justo 5 yardas son las que avanza aquí el corredor número 21, Al parecer el viento prácticamente está algo fuerte, viendo la bolsa que hay en una bolsa en el suelo y también que están batallando con las cadenas por el viento. Y puede ser importante para el juego aéreo, mi querido Chuy, Gemelos del lado izquierdo, buscando el lado contrario con el número 11, avanzando por el medio. Aquí viene, agarra el Edux la cadera del jugador de Potros y el avance es de alrededor de 3 yardas con el número 11 de Potros. Sí, lo desequilibra bastante y termina haciendo que caiga y cumple el objetivo el jugador de Edux. Ya vendrá tercera oportunidad, estamos a 2 yardas de conseguir rapidísimo que este primer 10. Dos jugadas son las que llevamos aquí de la ofensiva de Potros y las dos jugadas han sido corridas, acarreos. Ya viene de nueva cuenta aquí en formación número 21 como corredor. Gemelos del lado izquierdo. Tenemos acá el wingback del lado derecho. Va a ser corrida otra vez el número 21 por el centro. Se quita otra vez el tacleo, pero por atrás lo jalaban del jersey el número 35 de Docks. Y termina quitándole, cortándole ahí avance. Con el 9 yardas, Con el número 35 es Diego Alan Villarreal. Oye, que hace ahí el tacleo. Qué curioso que ahorita no tenemos el roster del equipo de Potros, Si ya no lo alcanzamos a pedir ahí por las prisas y pues bueno, nos entregaron aquí, el equipo de Docks nos entregó aquí su roster. No, pero ellos desde el partido pasado. Ah, bueno. Increíble, súper temprano. Sí. Y bueno, la pantalla apagada, pero bueno. Ya viene primera oportunidad, aquí tenemos gemelos otra vez del lado izquierdo. Pase. Va a buscar el pasecito ahí corto, buscaba el número 22 y termina siendo incompleto. Le pasa ahí por enfrente al jugador de Potros y no tendremos avance en esta primera oportunidad. Es ya el viene número segunda, 15 ¿eh? De Potros, el que se encuentra de mariscal de campo y que se va a dirigir de formar las jugadas. Segunda y 10 para avanzar el equipo local. Segunda y 10, mi querido Chuy. Qué rápido, Sí, ya están aquí, después del medio campo. Estaban en el hall y ya salen aquí otra vez en formación. Misma formación tenemos ahora. El wingback cargado del lado. Bueno, fullback cargado del lado izquierdo. Sale ahí para bloquear al número 33. Va a ser otra vez. Buscaban al número 22. Querían repetir la jugada. Termina siendo incompleto de nueva cuenta. Tercera y 10. Y el ovoide sí hasta le pega, Hasta le pega al cuerpo. Desconozco cuál es el lo que batalla o el error que ya no logra recibir el ovoide precisamente el receptor, pero bueno, el pase muy bien dirigido por parte del número 15, la presión que ya bajaba al jugador de Docks, pero evidentemente pintaba bastante para un pase completo, pero nos quedamos con ganas de ver el partido. Misma formación, Chuy. Viene tercera, ¿no? Se me hace que van a buscar el pase, no es así. Le entrega ahí con el número 11, la reversible, y sigue. 15. Sigue avanzando. 5, 30, y 30. Él sigue. Y va a ser touchdown por parte del equipo de Potros. Pero bueno, volteo y me doy cuenta de que hay un castigo que lanza ahí el oficial. Están haciendo ahí unas señas, parece ser que está diciendo que es en contra del equipo de Potros. No me lo puedo creer, Chuy. Qué así, buena jugada, 47 yardas se aventó el solito. La rescataba muy bien el número 11 de Potros. Como buscaba ahí por el centro, quitaba ahí a los hombres. Y va a repetirse, tercera oportunidad. Pero bueno, otra le grita al público que vuelva a repetir esa habilidosa jugada de 47 yarditas que se aventó. Sí, y ahorita pues con vuelo por el castigo. Lo que marcaba aquí el oficial era un bloqueo ilegal por parte de la ofensiva. Que fíjate, pues, pasa mucho en jugadas rotas.
Sí, yo creo que, bueno, más que nada el bloqueo ilegal cuando pasa así, que ya no es en la línea, termina siendo un bloqueo por la espalda y pues bueno, no está La permitido. tripa. Trips del lado izquierdo, el coreback ahora sí va a buscar el pase, rola al lado derecho, Completo. fuerte ahí con el número 21, es completo, continúa el 10, avance, ya lleva 10 yardas, sigue 15, avanzando, los bloqueos son 20, bien, ya lleva 25. 25 yardas. ¡Ay, qué Y lo fuerte! terminan Castigo. agarrando ahí y parece que lo azotaba y se me hace que es lo que va a marcar la oficial ¿Te ahí de parece la a banda, ti ¿eh? azotar? Se me hace que sí es lo que va a terminar marcando aquí la oficial. El jugador de Dogs lo azotaba aquí al número 21 de Potros, pero qué bien corría, ¿eh? Se percataba ahí de los espacios, hacía muy buenos los cortes. Seguía los bloqueos y termina avanzando bastantes yardas aquí este número 21 del 20 equipo de la yardas, un poquito más las que avanza, sí. Evidentemente la fuerza del jugador de Dogs es superior por el tamaño. Le gana dos veces el tamaño, ¿eh? Sí, Y pues se ve muy termina siendo aparatoso muy el fuerte, ¿eh? contacto. Pero no sé si la intención del niño haya sido azotarlo, la verdad. Ve que se le va, lo agarra. Yo cuando jugaba Yo creo que hacia... fue el primer recurso que tuvo Sí, para girar, ya taclearlo, ¿no? evidentemente. Pero bueno, otra vez, misma formación, trips del lado de izquierdo. Entrégalo hoy de ahí el Promedio. coreback, que se la ¡Uy! acarreo por el centro y termina siendo derribado, pasando poquitas yardas después de la línea. No, A sí ver tiene un cuántas son. avance, ¿eh? Sí tiene bastante avance, parece ser que son 4 yardas las que avanzan, ¿no? Fueron poquitas, error mío, ¿eh? Sí, interesante. Como te digo, también en esta tacleada lo recibe y gira. Es algo muy normal y más en estas categorías donde la fuerza pues es menor y batallas un poquito más en tirar al rival, girar. Es una manera interesante de detener al rival. Sí, pues te digo, es como el primer recurso que tienes ya que no lo logras tirar y lo pescas del jersey, pero bueno, ahora sí El cambia número de uno de Potros, formación. ¿no? Que corrió. Dos por dos, formación 2x2, hay movimiento del lado derecho. Se lo entrega aquí el número 11, el corredor. Escapaba rápidamente, se escabullía ahí por el centro del campo. Logra avanzar bastantes Tres yardas yardas. y es tercera oportunidad. Se colocan a 3, 3, 4 yardas del primer y 10, ¿eh? Ay, no, estoy anotando mal, ¿eh? Ya le voy a poner datos a otro. Son 3 yardas más las que avanza el número 11. Increíble, súper interesante. ¿Qué pasó? Dígamelo. ¿Quieres que me vaya ya? Me está haciendo señas, No, 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 Chuy. para nada, para Me nada. distraes. Apenas iba a decir un Pero era dato. buena vibra, decía Bueno. en Mira, el juego trips del lado pasado. izquierdo. Uy, Buscando qué por en fuerte medio. contacto, ¿eh? Y creo que se van a quedar detrás de la línea, ¿eh? Había contacto ahí en la línea y el jugador número 11 de Potro lo recibía bastante bien, ¿eh? Buscando generar huecos, ¿no? Sí, ahorita yo creo que vamos a ver aquí Son 2 yardas las que avanza y se la queda la línea jugada. del primer y 10. Mira nomás. Uy, se quedó justo en cuarta y nada para conseguir este. Y centímetros, yo Cuarta y creo, ¿eh? cero. Cuarta y centímetros. Bueno, Y van a patear, en la ¿eh? NFL dicen fourth and inches, An cuarta, inches. Cuarta y cuarta and inches. Cuarta en inches. Pues a ver si no deciden jugar de inches. nuevo con dos del lado izquierdo, un receptor del lado derecho. Se Mira, mueven es antes de correcto, tiempo. se logra mover ahí la defensiva, Pitan antes pero del contacto, ¿eh? pitan, parece que también van a marcar movimiento de la línea ofensiva, ¿eh? Pero no, ya van a marcar el castigo hacia la defensiva de Dogs. Sí, el castigo le da la oportunidad al equipo de Potros reciclar su dado. Y pues bueno. Primera oportunidad, ya unas 3, 4 yardas de una anotación. Impresionante. No Si nos puede. reímos, cabe aclarar algunos comentarios que Sí, escuchamos no se vayan a aquí. enojar No porque el nos productor burlamos en ningún en momento. ningún momento se quedó clavado mi compartido. Saludos a Pepe Le Pew. Bueno. Saludos ahí a. De hecho, sí, saludos. Dice, vamos Potro, vamos terrible en número 11. Sí, terrible, te voy a ti. Fíjate que también yo. Para, mira, viene la jugada por el medio. Y eso es touchdown. Increíble el hueco que se abre. Me Y dormí. punto para el equipo de Potros. Me quedé aquí leyendo los comentarios que nos Yo. ponían y ya no alcancé a ver la jugada, pero no. Oye. ¿Sí marcan touchdown? Sí. Estira los brazos arriba. Son 6 Excelente. puntos para el equipo ¿Saliste local. ¿Sí? ¿Tú crees que nunca he visto americano? así? ¿Qué? No, 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 para nada. Y ¿Qué le bueno, pasa? ¿Qué viene le aquí el intento. Van a hacer aquí el punto extra.
el equipo de Potros. Tenemos aquí al que es el corredor, el número 11. Es el pateador aquí para este intento del punto extra. Va a ser la patada. Y bueno, termina siendo mala, incompleta. Y nos quedamos 6-0 en este marcador, ¿eh? 6-0. Decía, desde Puebla te apoyamos, corazón. Vamos, Potrillo número 44. Potrillo número 44 de Dux. O sea, le dicen Potrillo y es de Dux. Probablemente, ¿eh? No. Pues probablemente. ¿Eso es bueno o es malo? Pues no. Es interesante. No tendría nada de malo, para nada. A lo mejor probablemente es un jugador que estuvo aquí en Potros, jugó aquí en Potros y pues se fue a Dux. O a lo mejor es brusco, como que arrebatado. Así le dicen a las personas arrebatadas, Potros. Saludos al coach Pepe, que trae, no iba a leer eso, que trae una hueva, dice. Saludos al coach Pepe. Al coach Pepe, sí, con mucho cariño, no sé, seguro se tienen confianza. Pero bueno, oye, eso me gusta que diga, ¿no? Sí, mira, terrible, ya nos confirman, bueno. Ya nos confirman aquí, sí le decimos así a Potrillo. A Potrillo. Por el brusco, ¿no? Nada más tenemos una duda, si estuvo aquí en el Club no, Potros. No creo, creo que es por brusco. O es por, o por algún otro, apodo así, algo ¿verdad? Extra. Pero bueno, ya viene aquí el kickoff. Viene la patada de Potros. Va a botar ahí, uy, le pasa al lado el número 22. Se regresa por el balón. No va por él. No va por él. Tienes que agarrarlo. Tiene porque que ir por él, Es balón libre número, para Potros, Qué arriesgada estuvo esa jugada, El número 85 se percata ahí. El 22 logra, cree que lo voy de lo va a buscar otro y se decide a cubrir. Sí, hay una confusión. Yo no sé si se le olvida que tendría que ir por el balón o... No, pues lo había muy lejos. O qué pasaba ahí. Oye, pero... Qué peligroso. Nunca había visto eso. Arriesgado, Sí. Pero bueno, es súper... No sé qué me está diciendo el productor. ¿Me puede hablar? ¿Tu toallita? No, ¿tú la tienes, mi toallita? No, me interrumpe para nada. Increíble. Sí. Pero bueno. Innecesario. Innecesario. Mira, ya nos ponen aquí, por brusco, como tú decías, Es que no me había tocado escuchar que Pon atención. Pon atención. Que le dijeran así por brusco, ¿verdad? Pero ¿por bueno. brusco? Arrebatado. Sí, está aquí, ya viene la ofensiva del equipo de Dux. A buscar el acarreo fuera, este número 9, fuerte, Uy, ahí aguantaba bastante golpeo. Está lloviendo. Y termina avanzando bastantes yardas, ¿Es el número 5 o 9? Ya no vi. Me parecía que era el número 9. Se ve ¿No? curioso, ¿Es el 0? Es el 0 o el 8. Ahí, no sé cero, qué dígito sí es. Cero. No, sí es el 9, Es el 9. Sí. Alan Marcelo. Alan Marcelo López es el que hacía ahí el acarreo por parte del equipo de Dux. De 5 yardas, Cinco yardas. Lo apunto en las estadísticas. Sí, ya parecía que lo agarraban ahí atrás, pero logra escaparse muy bien, El productor en su vida había visto lluvia y nos está diciendo que mencionemos. Para que le avise a la gente que está lloviendo. No salgan de pa casa. Para que se tape la gente de la transmisión, que tenga cuidado que se va. Bien, aquí el acarreo otra vez por nueva cuenta. El equipo de Dux por el centro buscaban avanzar yardas. Consiguen avanzar. No sé si llegan a conseguir el primero y 10. Pero sí logran bastante avance, Es que lo puso en la toma el productor. Tercera oportunidad. Viene aquí el equipo de los Dux. Vemos aquí tercera oportunidad, te la avances de 4 yardas o 3 yardas, 4 exactas y se quedan a... Ah, pues le haces así. ¿Quién dice 3 así? ¿Es 3? Así. A ver, productor, una duda. Si yo me hace 3 si así. Si yo te pido que me digas 3 o 4 y no puedes hablar, ¿cómo me vas a decir 3? Nah, trátense. Vayan bueno, a terapia. Ya viene aquí la formación del equipo de Dux. Ahí se hacían bolas, no le entregaba el balón. Quiere avanzar por la banda derecha. Sigue buscando. No lo derriban y parece que se queda cerca. Oye, el derribo es ahí en la zona del primer y 10. Sí, no sé si sale antes o logra llegar a conseguir ahí el primer y 10. Pero bueno, ya ponen cuarta oportunidad. No consigue el primer y 10. Y parece ser que sí, no consiguió avance. No, termina terrible. Saliendo. Quiero ver quién fue el jugador que avanzó en la anterior jugada, que acercó bastante el equipo. Oye, qué buen recorte. Creo que es el número 85 o 86 de 85 del equipo de Dux. Leo, lo conocen como Leo. Sí, mira, 44. Mira, aquí está en el roster, 44 Potrillo. Ah, sí, mira, no habíamos visto. Potrillo. Sí, viene aquí en el roster y no. Oye, no, qué buenos apodos. Mira, ahí tiempo fuera.
Cantante. Cantante, este... Cuba. Chino. Me gusta el de Puma. Me gusta el de Puma. Son puros animales. Leo, potrillo, Puma. A ver, y tú que todo lo sabes, ¿por qué le dirán Puma al jugador? No, te estás pasando, güey. Puma. Por rápido. No, pues, posiblemente porque usaría mucho esa marca. A lo mejor es por su papá. Ah, pues sí. Me pinta que por su papá. Leo Infante le dicen aquí al número 99. Por Pedro también. Infante. No, pues no, se porque pide se pide Infante, compadre. De ya nos están inventando chisme, ¿no? No, pues le dicen potrillo porque mira, cuando estaba chiquito se cayó un caballo. El cantante se llama Alejandro Fernández, nos pone. ¡Ah, sí! ¡Ah, mira, sí, cierto! Por eso le dicen cantante. Tiene bastante lógica. Oye, qué buenos apodos. Alejandro Fernández. Cantante. Cantante. ¡Uy, pues, la sí. bajó! Tiene sentido ahí. Tiene bastante sentido. Me gustó, bueno, Aquí teníamos aquí... Por ejemplo, aquí tenemos plática. A Chantol. Él se llama Chantol porque... Porque así, nomás, ¿verdad? Por Chantol. Porque es de Veracruz. El Chantol es una fiesta que se hace allá en bueno, Veracruz. Interrumpo aquí un poco, ya viene aquí información el equipo de Docs. Parece ser que van a despejar, ¿eh? Van a buscar el despeje y es correcto. En bien esta corto. Cuarta oportunidad, muy corto. ¡Uy! Le pasaba cerca al jugador de Potros y ya lo busca aquí agarrar el número 55, sí, dígalo, voy, 56, ¿eh? Se metió una bolsa de basura. 56, como dice el productor, la lluvia se hace presente en el campo y hasta los árbitros, referees, tienen puesto ya... bolsas, algunos de ellos para evitar, porque poco a poco va afectando, el piso se está haciendo resbaloso, el balón se moja y afecta. Cambio de cuarto, segundo cuarto del encuentro, muy rápido, se te hace, sí, pues, bueno, es que también veíamos que fue muchas corridas, ir al viento, veíamos, sí, bastantes acarreos. A ver, yo sé que el viento no se ve, pero la lluvia lo hace Mira la lluvia que se lleva el viento, sería. Pero evidentemente me refiero al viento. O sea, ¿cómo se llama? Los focos de la uni se están apagando. Pues mira el agua, cómo se la lleva el viento. ¿Quieres que diga todo eso en la transmisión? Pues ya lo dije yo, ya lo dije yo. ¿Qué te cuesta? Sí, me voy, si no les parece cómo narro, me retiro y así de fácil. ¿Cómo se llama? Hay un libro que se llama, ¿no? Lo que el agua se llevó. ¿Cómo? Lo que el viento. Bueno, es que hay dos. Es que no, sí existe, ¿no? Bueno, ya viene aquí el equipo de Potros en formación, el número 11, le entregan por el medio, mira, centro, y sigue, ya lo ve el primero y 10 y busca 10, más yardas, va 20, por la banda izquierda, 25, sigue avanzando, 30, sigue avanzando, ¡ay! ¡Qué fuerte contacto se lleva ahí! 33 yardas las que avanza el número 11 y al final un contacto fuertísimo. Qué fuerte tacleo aquí por parte del número 35 otra vez, Diego Alan Villarreal es el que tacleaba aquí al corredor de Potros. Qué rápido llega y le impide en este acarreo largo conseguir la anotación, Qué agresivo es. Este muy muchacho. Agresivo. Me refiero al corredor de Potros, el número 11, avanza con una salvajeza, con el viento en su contra. Épico, épico de lo que se vio. Todavía falta para hacer puntos estas poquitas yardas y veremos si deciden arrebatar. El juez que nos diga. Y es touchdown en esta jugada. Avanzaba ahí por el centro. Le daban otra vez el acarreo el número 11. Yo pensaba que el quarterback se había quedado con el balón. Me fui por esa finta. Oh, gracias por faltarme la transmisión. Es que quería ver otra vez aquí. Mira el tacleo. ¡Uy! Es que muy apenas lo alcanza. Hay que considerar que los jugadores de Dogs son muchos más altos que varios de los jugadores de Potros. Y ya apoyan aquí también. Vamos, número 8. Pavel Ricardo de Potros. Te voy a ti. Te voy Vamos, a ti, le te pone voy aquí. A ti. Tan. Mira, le toca al equipo de Potros hacer una conversión. Y el balón cae del piso. Se cancela la jugada. Y no hemos podido ver conversiones por parte del equipo de Potros. Justo iba a mencionar que muchas veces llega a pasar eso por la lluvia, por el agua. Que sí. Se vuelve resbaloso el ovoide, se vuelve resbaloso. Y muchas veces el primero que tiene ahí las fallas, pues es el quarterback. El primer jugador que tiene el contacto con el balón después de que lo manda el centro, pues es el quarterback, obviamente. Claro, Federico. Y ese es el que batalla ahí cuando empieza esta lluvia. Todos, de hecho, el centro, el quarterback, ahorita que vimos que iban a recibir la patada, empieza a afectar y súmale el viento fuerte que está en este momento, influye para el desarrollo de este partido. Mira, nos ponen bien cachorro número 11, así le dicen al corredor de Potros. Oye, qué bueno que me lo dices porque no tenemos cachorro.
Y ha destacado mucho aquí este jugador cachorro. El que lleva más, lleva más yardas de todos los jugadores que han corrido durante el terreno. Y es el pateador, ¿eh? Es también el pateador. Viene aquí y ya justamente cachorro es el que está aquí acomodando, preparando el balón para esta calentando el balón. Kickoff, ¿eh? Lo va a mandar a volar. Sí, parece, se me hace que van a tener que poner a algún jugador de Potros ahí a agarrar el ovoide porque el viento está fuerte y ya lo tira dos veces, pero bueno, en esta ocasión ya lo logra posicionar bien y ya se prepara aquí el equipo de Potros. Y otra vez sucede que se vuelve a caer el balón. Te digo, en estos casos a veces sí permiten que algún jugador de kickoff, en la patada de kickoff, agarre el balón para que no... Se llama Gabriel, cachorro. Para que no se caiga. Mira, ¿sabes qué? ¿Cómo lo voy a poner aquí? Para que no se me olvide. Gabriel el Cachorro Guzmán. ¿Por qué te ríes, güey? Como si fuera el alias. Y ahora sí, ya mira, justo lo que te mencionaba. Ya venía aquí el jugador de Potros a agarrar el ovoide para que no se caiga. Y ahora sí viene la patada de parte de Gabriel. Queda ahí en las manos del número 85. Logra avanzar, ya lleva 5 yardas. Se quita ahí el contacto, 10. Se lo lleva entre las piernas y logra avanzar 11 yardas. Lo que marca el oficial, 11 yardas es la que avanza el jugador número 85 por parte de Docs. De nombre Leonardo Sabdi. Buen el avance por parte de Leo. La intensidad es llamativa. También vi pique ahí con el número 22 cubriendo bien al número 5 de Potros. La puerta se ató. Es que el viento hasta afecta dentro de la cabina, ¿eh? Pero bueno, son gajes del oficio. A mí me gustan mucho los partidos así. El campo fresco, la lluvia, el viento, le agrega epicidad a los partidos. Le agrega momentum, llamémosle. No, está bien, está bien. Se asustó a mi compañero Chuy con el portazo. Es que me río porque se están burlando de mí, pero bueno. Viene primera oportunidad, muy cargada del lado derecho. Tenemos gemelos y ahí se posiciona el fullback, vienen, le entregan aquí otra vez Leo con el acarreo, ya logra 5 yardas. Uy, qué con la décima. No lo tumba, y no lo tumba. Llega, Se queda corto para conseguir el primero y 10. Logra avanzar. Bueno, no se queda corto, pero sí, se queda corto, vaya. Ahí está dando. No llega al primer y 10, pero el avance. Se quedan a 2 yardas. Increíble. El equipo. 8 yardas las que avanzan. El equipo de Docs. Aquí este número 85, Leo. Y con mucho cariño le mandan saludos a sus abuelos desde Puebla a este jugador, Gabriel el Cachorro Morales Durán, el que lleva más yardas durante todo el partido. No, es que, o sea, no le dicen terrible, es el que leíamos que le decían terrible. Ah, ella le dice cachorro por ser su hijo, ¿no? Ajá, pues sí, yo creo. Bueno, que nos corrijan ahí. Sí, o le dicen bueno, cachorro. Le diremos terrible o Gabriel mejor. Pero bueno, el punto es que... Cargado del lado derecho, sí, le dicen terrible, el equipo cierto. De Docs. Viene el centro era largo, lo lograba recuperar aquí el corredor número 22. Bueno, mencionaba que el terrible Durán, ese que más avance lleva durante el partido, lleva hasta el momento 41 yardas, superior a las yardas de sus compañeros, 33 que lleva el número 21 de Potros y 8 que lleva el número 85 del equipo de Dogs, es lo que lleva. Ya nos ponen aquí también Osito, le dicen Osito. ¿Pero a quién? Pues no, supongo no, que el número 11 es el jugador que estábamos hablando. No, pues ya le dijimos de todo. Mejor ya hay que decirle por su nombre, ¿no? Gabriel Morales Durán, pues bueno, se ha destacado. Pero hasta el momento el partido se está desarrollando de manera ofensiva para el equipo de Ducks. Hay un castigo para este mismo... Escuadra. Era tercera oportunidad. No fue castigo. Era ahí por el centro. Era trips. Sí, había un fumble. Ah, no. Mira, aquí entregan al corredor. Uy, se quitaba el tacleo ahí con el giro número 9. Sigue avanzando. 5. Ya logra avanzar 6 yardas. Y se quedaba cerca de conseguir el primero y 10. Vendrá cuarta oportunidad. El número 9, Sí, ahí se quita muy bien ahí al tacleo el número 9 con ese giro. No permite que lo derriben atrás de la línea de golpeo. Ya vendrá cuarta oportunidad. Estamos aproximadamente a 4 yardas del primero y 10. Increíble, increíble lo que hace el equipo de Dux. Tienen demasiada fuerza, tienen que aprovechar eso. Es lo que he estado percatándome. Al menos el conjunto visitante tiene potencia para
derribar y para generar huecos. Deberían de aprovechar eso en las corridas. Veremos si es ya que pueden aquí otra vez con el número 9 el balón. Ahora sí lo logran agarrar entre varios. Ahí se venía el tacleo pandilla por parte del equipo de Potros. Toda la línea entraba y agarraban aquí al número 9 que quería escaparse con fuerza. El corredor de Docs, Alan Marcelo López. Sí, sí, hay pique dentro del terreno de juego. Me gusta cómo se esfuerzan todos para evitar el avance. Y pues ese esfuerzo es premiado, ya que el equipo visitante no logra hacer su primer y 10. Y en una muy buena posición, llamémosle, le toca al equipo de Potros jugar su manera ofensiva. Sí, ya vendrá aquí. Bueno, era cuarta oportunidad por parte de Docs y ya viene primera para la ofensiva de Potros. Gemelos del lado izquierdo, ya pide el balón el quarterback y rola por el lado izquierdo, decide hacerlo personal y así es, sigue avanzando, ya lleva 5 yardas. Uy, qué buen recorte. Sigue. Uy, el balón le quedaba flojo, casi ahí se aseguraba el balón. Después de todo se preocupó más el balón y casi es el, casi le termina no, arrancando con el agua. Sí, es no, lo que te no, mencionaba no. Hace rato, se volvía a ir resbaloso el ovoide. Pero fíjate que es muy natural en los mariscales de campo que como están evidentemente buscando enviar pases o sombrear de un posible pase, muestran mucho el ovoide, lo enseñan mucho y esto aumenta las posibilidades de que haya una bola suelta. Ya nos ponen aquí también, vamos, número 97 con todo. Y Jared con el número 60. Por parte de Docs, Ángel. También ya ponen con todo el número 60, Jared de Potros. Y bueno, pero ya viene aquí la corrida por parte de Potros con el número 7. Y logra avanzar. Creo que es primer 10, sí, ¿eh? Sí, 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 llega. Lo jalaban ahí, ¿viste cómo lo jalaban fuerte aquí al número 7? Pero sí logra llegar aquí a primera y 10, es lo que está señalando el oficial. Espera que se muevan las cadenas, que lo confirmen. Sí, sí, ya, correcto. Ya les está haciendo la señal de que se muevan. Primera oportunidad. Continúa aquí rápido con los saludos. También ponen saludos para los hermanos Villegas de parte de su abuelo. Y ya también les mandan saludos. Yo tenía un compañero que se pedaba así, que era mi dupla de corner. Si no me equivoco. En aquellos entonces. Uy, no. 1800. Ah, ¿eh? Y viene primera oportunidad del equipo Crips, de Potros. Del lado derecho. Es correcto. Viene aquí el coreback. Entrega el ovoide con el corredor. Logra avanzar solamente una yarda. ¿Sí? No logra avanzar. No, cae en la línea. Sí, no le da avance. Y es que entraba muy rápido aquí la línea defensiva de parte de Docs. Y no le permiten avance, repito. Segunda oportunidad y mismas 10 yardas por avanzar para el equipo local. Todavía le queda tiempo a este segundo cuarto. Pues bueno, hasta el momento 12-0. Siempre lo hace, siempre. Ya lo viste, pero... Bueno, ignoremos, si viene aquí el número 11 corriendo por el lado derecho, sigue avanzando, buscaba salir a la banda, pero ya lo hacía ahí, y se lleva un fuerte golpe, y consigue el primero y 10. Sí, lo golpean debajo del diafragma, llamémosle así, y le saca el aire, evidentemente, y de eso se queja el jugador, ya no veo su número, ahorita te lo menciono. Es el número 11. Que avanza 10 yardas, él solito sí, otra vez. Sí, Gabriel consiguió el primero y 10, y bueno, vemos aquí que... Se queda en el terreno de juego adolorido este jugador por parte de Potros. Sí, se queja Gabriel. De golpe, ¿eh? Ahí donde dicen saludos al productor, es el mismo productor. O sea, es Chantol. Sí, es el solito, mismo que se está saludando. Él solito se quiere dar aquí. Él cree que saludos. Nosotros vamos a actuar y... saludos al productor. No. Bueno, ya están aquí atendiendo al jugador de Potros. Esperemos si todo salga bien. Sí. Que solamente haya sido el golpe, ¿verdad? Sí, la hombrera que golpea debajo del espacio que tienen las hombreras, evidentemente, y pues se recibe el impacto. Pero ya está de pie el jugador. Excelente, ya vemos que se levanta aquí número 11, Gabriel. Y bueno, sale caminando por su propia cuenta. Y repito, parece ser que solamente pues era el golpe ahí que le dolía, ¿verdad? Era el aire que se te salió ese ratito. Pero bueno, como reglas, aunque el muchacho esté bien y pueda seguir jugando, tienes que sacarlo del campo. Sí, cuando entran las asistencias médicas, tiene no que puedes, salir una jugada por reglamento. Pero bueno, claro. Aquí manda también saludos para Jared, número 60, de parte de su hermano Yair, de Potros. Viene aquí primera oportunidad Trips, para el equipo derecho. De Potros. Se colocan ahí Trips, como mencionabas, del lado derecho.
Corredor al lado derecho del coreback. Uy, bajito. Va a buscar ahí el pase hacia la banda. Es completo. Se termina tropezando, pero sigue avanzando. Sigue avanzando. Quiere salir para la banda. Lo agarran. Y consigue buen avance aquí el jugador de Potros. No logro ver qué número es el que se lleva. Es lo que quiero notar. Se lleva ahí el avance. Es lo que quiero notar porque es la primera recepción, mi querido Chuy. Estoy hablando al mismo tiempo que tú, una disculpa. No, problema. Pero mira, a ver, aquí se ve. Uy, casi pisa rodilla al inicio de arrancar la carrera, pero muy vivo y decide plantar la mano para evitar que los cachen atrás. Quiero ver quién es el 22. Tiene segunda y cuatro para el número equipo. Número 22 de Potros, ¿eh? Segunda y cuatro para el equipo de Potros. Sí. 22. Avanzó 6 yardas. Ven aquí el coreback otra vez, va a buscar el pase, va a ser largo. Sigue, y es completo. Y va a seguir, y no, se queda cerca. Y se queda cerca ahí. Y consigue el touchdown el jugador de Potros. Touchdown por parte del equipo de Potros. Había sido la primera recepción, la anterior. Intentan fletársela de nuevo. Logran su cometido. Son 6 puntos más en el marcador. Y es el número 81 por parte de Potros que se lleva ahí el pase y se lleva la anotación, se lleva los reflectores en esta anotación para el equipo de Potros. Ahora te digo cuántos yardas fueron ese pase. Sumándole más puntos aquí al equipo local. Parece ser que van a buscar la conversión. No intentarán aquí el gol de campo. Ya viene aquí el trip del lado izquierdo. Venía en el movimiento. Entrega ahí con el número 22. La reversible. Sigue por el lado derecho. Uy, se quitaba ahí. Se hacía chiquito y se quitaba otro tacleo. Sigue. Y se queda cerca. Pero no consigue la anotación. No consigue la conversión el jugador de Potros. Pero veíamos cómo ahí se agachaba dos veces para quitarse los tacleos. Y se queda corto. Es que no la viste, pero ve. Estaba anotando las estadísticas. Al parecer no le gusta hacer conversiones 22. Al equipo de Potros, ¿eh? No está. Ahí se quitaba un tacleo y luego otra vez hacía chiquito y se quitaba el segundo, ¿eh? Qué estético te dio, ¿eh? Sí. Pero como cerca. Te digo, no le gusta al equipo de Potros hacer conversiones. Ya llevan 3 anotaciones, 18-0, pero ninguna de ellas lleva conversión. Y otra vez aquí. Siguen aquí poniendo en los comentarios. Vamos, Gabriel, número 11. Siguen aquí apoyando. Ya viste el tráiler, todo enluciado. No, no es cierto, Conchantol, de verdad. Que se trate, de verdad. Sigue comentando en cuentas falsas. No puede ser posible, que no nos deje trabajar. Lo vamos a reportar ya en la MFL. Paciencia, 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 no. Compañero. Tranquilo. Se pone a chatear en media transmisión. Ya viene aquí de nueva cuenta. Parece que sí es Gabriel, es correcto. Ya regresa aquí para hacer el kickoff. La patada que bota. Y se cayó el ovoide antes, entonces sí. No pasamos por eso, nada. Por eso termina botando eso bastante. Es peligroso, ¿eh? Porque puede lesionar la ingle, la pierna o la rodilla sí, del jugador. Sí, justo ya cuando llega a pasar eso, que el balón se caiga y esté cerca o ya esté haciendo la patada y no le pega nada, pues puede también ahí un tirón o forzarle sí, más la sí, pierna. Pero bueno, repetimos aquí el kickoff. Gabriel otra vez con la patada, el número 11, lo agarra aquí el 29 de Ducks. Sigue con el avance, 6, 7 yardas, 8 yardas son las que avanza el jugador de Ducks. 28 de Ducks, avanza 8 yardas. Es el 29. Ah, perdón. Sí, se ve ahí igual, para un 8. Y para ya, que ya, corrija. Perdón. Ese aquí lo tenemos como corner. Ese es Ricky. Número 29 es el que hacía ahí el avance por parte del equipo. Te menciono, visitante. Mi querido Chuy, el jugador Gabriel, número 11 de Potros, hasta el momento 51 yardas. Detrás de él, con 33 yardas, el número 21 del mismo equipo. Y por parte del equipo visitante, es el número 9 de Dux, el que lleva el acarreo de 11 yardas. Viene aquí la primera oportunidad para el equipo ubicando visitante. Viene aquí, me trabé todo, perdón. Viene 85. Aquí, le entregan al número 85 el acarreo. Quis logra salir, pero también la amarraba ahí el número 10 de Potros. Es detrás de la línea de tacleo, ¿eh? Sí, le termina quitando avance. Le corta avance y le quitan yardas en esta segunda oportunidad y para atrás el equipo de Ducks. Pocas yardas, pero para atrás. Sí, evidentemente.
penetra muy bien el equipo de Potros. Habría que apretar esas corridas. Sí, yo he visto, al menos yo, que son, al menos en cuestión fuerza, más brusco el equipo de Dogs, tiene ese potencial, pero había que aprovechar esa fuerza para avanzar más o intentar en aire. No, no los he visto jugar. Segunda oportunidad, entregan aquí con el número 9. Uy. Otra vez hacían la corrida, pero logran ahí hacer el tacleo el equipo de Potros. Decía, varios jugadores son los que lo amarraban y no le permitían avance. Qué bonito amarra el equipo de Potros, ¿eh? Decía mi querido, sí, Chuy, no los he visto jugar en aire el equipo de Dogs, y sería interesante. Bueno, siguen aquí con sus saludos. Saludos no para Pavel, número 8 de Potros. También aquí ponían... Que cierran la ventana, ¿eh? Sí, de hecho ya le entró agua a la cámara de aquí también. Viene aquí tercera oportunidad, entrega ahí en pitch. El número 85 va con el balón muy descubierto. Sigue avanzando, ya busca la banda. Por el lado izquierdo, continúa, ya logra el primero y 10, ya van 20. 30 yardas, 40... 45 y es touchdown por parte del equipo de Dogs. El número 85, Leonardo Sabdi Leo, es el que consigue aquí la anotación para el equipo de Dogs. No me lo puedes creer, pero me hablaron en plena corrida de 80 yardas. ¿Cuántas yardas corrió el jugador de Dogs? 45 yardas. 45 yardas, el número... El número 85, no, Leo. No, increíble, se pone en la cabeza de estadísticas, ¿eh? Sí, mira, y justo lo que quería que vieras era esto, mira. Cuando le entregan el ovoide aquí al número, mira, para que te percates, le entregan y iba corriendo con el balón muy descubierto, con una mano, mira, como si fuera quarterback. Es que es la fintea, ¿eh? Y tiene logra, muy buen cambio de velocidad. Sí, logra muy buena. Bueno, en verdad fueron 46 yardas las que avanza el jugador. 54 hasta el momento, durante toda la noche, es lo que lleva. Ya se me ha hecho largo, ¿eh? El segundo cuarto. A mí se me hizo corto a lo mejor el primero y el segundo cuarto. Es que ahora sí es lo que te mencionaba. En el primer cuarto no habían pases. Y pues ahora en este segundo cuarto, pues con los pases incompletos se frena un poco el partido. Es cierto lo que mencionas. Y viene el equipo visitante. Va a buscar hacer la conversión de 2 puntos. Va a buscar hacer la primera conversión del partido. Sí. La primera. Saludos al... Dice, con todos, Diego 56 de Potros, vamos. Saludos, Beto Luna. Al trabajo. Al trabado. Al trabado. Sí. Ah, yo creo vamos, que Rodri. Yo. Mira, apúntalo. Ah, sí, mira, nos están regalando los nombres aquí en los comentarios. Diego 56. Beto. No me interrumpas, por favor. 21. Tranquilo. Rodri, no tocayo. Número 1. Ah, mira, Rodri lleva 4 yardas. Fabián con el 22 lleva 33 yardas. Fabián. ¿Qué? Y bueno, no, 22. Ya se acaba aquí el tiempo para este pequeñito increíble descanso. Gracias tiempo por fuera. Se acaba. Y ya viene aquí saliendo al terreno de juego el equipo de Dogs. Bueno, todos en realidad. Y siguen decididos para buscar la conversión. Quieren ponerse 8 puntos en o el no marcador. Hay, o no hay en el playbook una patada, o están lo suficientemente decididos para generar peligro. Y el cornerback número 1 va a buscar el pase y es completo. Es completo el pase. El número 1 es el cornerback, Aarón Fernando. Otro tocayo tuyo. Otro tocayo. El no logro ver quién era. Es el número 25. 29, perdón, 29, el receptor Joshua, que conseguía ahí la conversión y ya se pone 8 a 18, 18 a 8, favor de Potros este marcador. Primera conversión y pase que hemos visto de este partido, 18 a 8 el marcador, se aprieta un poquito más para Potros y habría que seguir trabajando para que no se acerque tanto Dux de manera local, ¿no? Y Dux seguir presionando, seguir siendo así de agresivos, probar esos pases que también le saben y pues aumentar esa diferencia de marcador. Saludos cordiales al coach Choro Tacos, dicen. Vamos Mateo y vamos Potros con todo. Evidentemente la alegría del equipo de Dux por su anotación y las gradas lo hacen saber. Pero bueno, hasta el momento 18 a 8. Estamos en el segundo cuarto y corriendo el reloj después de cada jugada. Se viene la patada. Ahora el aire
está a favor de ellos. Sí, ya se posiciona aquí el equipo de Ducks para la patada de kickoff. Ya sale aquí el pateador, la patada es larga. La busca aquí Gabriel con el número 11, ya la tiene en sus manos. Gaby. Sigue avanzando. Uy. Ay, buen corte, va por el lado izquierdo. Uy. Y sigue. Uy. Se lleva un fuerte contacto al final. Ni tanto, Sí, qué bonito, Gaby. Termina cayendo ahí también, le caía encima al jugador de Ducks. Pensaba yo que se hacía un contacto más fuerte, pero bueno, está bien, todo bien. Pero sí, jugador, qué buenas, qué buenos cortes, Y no estaba por vencido, Gira, se quitó uno, giró, se quitó dos. Qué bien mueve el balón. El tercero porque se quedó corto, sino también se lo quita. Sí, qué bien mueve el balón este número 11, Gabriel. Yo lo compro para mi equipo. Bueno, tenemos del lado derecho del campo un trips por Potros y uno abierto, el número uno de Potros. Del lado izquierdo, ya viene aquí el quarterback, pide el balón. Entrégalo, voy de aquí con el Gabriel. Viene avanzando por la derecha. Quería salir ahí de la línea y lo terminan derribando. Si avanza yardas, son 4 yardas las que avanza este jugador número 11. 55 yardas hasta el momento. Casi nada. Casi nada. Casi nada. 55 yarditas. Un medio campo. Por la noche. Medio campo y 5 yardas más. ¿Te imaginas? No, increíble lo que corre este muchacho, Yo creo que nada más se quedó ahí con ganas de conseguir la anotación en esa jugada tan larga que hizo. Fíjate que en el primer cuarto le quitaron 47 yardas de la anotación. Ah, sí, la anotación esa. No, que no manches. Ya tendría casi 100, las... Ah, no, ya tendría las 100. 102 yardas llevaría. Evidentemente. No, o sea, ha corrido más, pero se la cancelaron. Sí. No, qué chulada. Pues... Muy interesante. Uno diría que por la zancada que tiene, pero jugador tan alto no es. Es más, todo mental. Aprovecha muy bueno el eje cortito que tiene para hacer esos cortes. No, increíble. Sí. Y le queda excelente esa posición. Baila de mover el balón. Baila. Sí, ya lo vemos de. Bueno, hasta ahorita lo hemos visto de corredor, de pateador y de regresador, De todo. Qué rollo. Próximamente coach. De coach. El nombre más mencionado en el chat. Y viene aquí segunda oportunidad. Veremos qué formación es la que ahora pinta el equipo de Potros. Tienen gemelos del lado izquierdo. Buscando. Va a buscar el pase aquí el quarterback. Largo. Busca aquí el número uno completo. Y es completo. Sigue avanzando. Sigue. Ya no sé cuántas yardas lleva, pero sigue avanzando y lo termina derribando. Bastantes yardas las que avanza este jugador. Y ahí intenté contarlas, pero no pude. Puro pase de 21 yardas. ¿Qué? Del puro pase. No, qué buena jugada. Estaba solo este jugador. Y otra vez destaca la velocidad de este número 35, No, es el 1, ¿no? El que recibe. No, del número 35, bueno, de la defensiva. Ah. Que destaca la velocidad de Diego Alan Villarreal. Que lo termina derribando ya pareciendo que se escapa, Ahora les digo cuánto corrió Rodri con el número uno de Potros. Increíble la trayectoria que hace. Se come por piernas a todo el equipo. Mira, ahí van 5, 10, 15, 20, 25, 25, 27. Mira, estamos viendo aquí la jugada y ya no nos percatamos que ya pitan aquí el medio tiempo los oficiales. 27 yardas que corrió ahí. Y se quedaban cerca de ahí de la anotación, pero bueno, nos iremos a una pausa. Todavía no termina este partido. Apenas va a seguir el tercer cuarto. Apenas no empieza se despeguen, lo bueno. No se despeguen y nos vemos después de la pausa. Esto es Mix Producciones, gracias, no se vayan. Chao, chao.
The way you're looking at me right now, girl, I know what's coming. You got your eyes fixed on me and I know what that look means. You've been waiting far too long for you and I to be alone. I can't hide from you, girl, anymore. You got me cornered, make your move, it's time to bring the heat. So light me up, light me up. Strike a match, girl, set me on fire. And light me up, light me up. Pour on the gas, girl, set me on fire. My heart is melting in the palm of your hand, so take things slowly. The flame is hot that we are making, I can barely. This feeling, it's what you and I are needing. Let's take our time and fan this flame. Give each other over and over when we both need. So light me up, light me up. Strike a match, girl, set me on fire. Light me up, light me up. Pour on the gas, girl, set me on fire. Light me up, light me up.
Segunda mitad del partido, batalla, el jugador de Dux para recoger el balón, ya es el 85 que recorta varias veces avanzando sus primeros 5 yardas y en esa sexta donde detienen al jugador visitante. Perdí mis audífonos. Sí, otra vez venía aquí el, con, como regresador, el número 85, Leo. Esta vez logra avanzar menos yardas, pero ya hemos visto que es peligroso también en los regresos, Sí, es amenazante el jugador. Pigriloso. Avanzó 5-6 yardas, déjalo noto. Hola, hola, ¿soy yo o me escucho bajito? No, sí te escucho. No, sí te escucho es que aquí, bajito. No, es que el problema es que aquí el productor está haciendo mucho ruido. Ah, cierto, perdón. Ya viene información. Docs le entrega aquí el balón al corredor por el centro, buscaba el avance. ¿Cómo le empuja hacia atrás al equipo local? Pero bueno, buen avance, buen intento por parte del equipo visitante. Hace un esfuerzo interesante buscando la parte de medio. Al menos para mí se me hace una zona muy segura para los defensivos. Y de todas maneras, este equipo decide penetrar por ese lado, mi querido Chuy. Sí, ya vendrá segunda oportunidad. El equipo de Ducks lograron avanzar 4 yardas en la jugada previa. Que no, ahora sí viene aquí con el número 22, le entrega a Loboy, de busca por el lado izquierdo, se escapa. El número 5 aquí lo amarraba, pero se lograba escapar del tacleo y logra avanzar otras 4 yardas más y se quedan a 3 yardas de ¿quién para es el conseguir que el primer 10, ¿Quién es el que avanza, ya no vi? Es el número 22 de Ducks. 22 de Ducks, 4 yardas que avanza, lo apunto a mis estadísticas ahora que no lo tenía. Hasta el momento. El jugador Dominic. Dominic. Hoy me gusta mucho ese nombre. Me recuerda a un rapero y a un primito. Pues nosotros nos habíamos dicho que no teníamos el roster. Y resulta que. Ya lo tenemos. Sí lo teníamos. No, yo no lo tenía. Bueno, no nos habíamos percatado. Pero bueno, viene aquí otra vez repitiendo formación. Nada más cambian de lado el equipo de Ducks. Le entregan aquí el número 85. Otra vez Leo se escapa por la derecha. Consigue el primer y 10 y más yardas. Logra avanzar justo las 10, justo 10 yardas son las que avanza este número 85. Otra vez Leo. Creo que avanza un poquito más, más que las 10 yardas. Se queda aquí adolorido un jugador de Potros. Después de terminar ahí el tacleo. Ya entraron aquí las asistencias médicas. Esperemos y todo bien con este jugador. No alcanzamos a ver el número. Pero repito, ojalá todo en orden. Pero bueno, mientras aprovechamos este tiempo, menciono que ahora el que se pone a cabeza de yardaje, después de el terrible de nombre Gabriel, es el número 85 de Ducks, con 74 yardas y sumando cada vez. Y yo con el celular apagado, donde debería leer los comentarios. Ya se pone de pie el jugador y aplaudan su valentía por seguir intentarlo. Ahora sí, ya abrí bien. No, este no es. Bueno, ya regresamos aquí a la normalidad de la jugada. Entregan otra vez un acarreo por parte de Docs, el número 9. Hacía buenos cortes ahí en la línea de golpeo y logra avanzar más yardas aquí otra vez este corredor. El nombre Alan Marcelo. Segunda oportunidad. Me parece que fueron 6 yardas, ¿no? Las que avanzó en este acarreo previo. Sí, estamos a primer y 10 y están a 4 yardas de otro primer y 10 en su segunda oportunidad. Ahora el equipo de Doc se ve amenazante, intentando avanzar y apretar el marcador, considerando que la diferencia o el marcador es de 18-8. Cambiaban de formación, ponían gemelos del lado derecho, pero le entregaban aquí al 85 el acarreo a Leo. Termina avanzando por el centro y el oficial termina lanzando ahí un pañuelo antes de que terminara la jugada. Cabe aclarar, ¿verdad? Parece ser que va a ser un castigo ofensivo y es correcto, va a marcar un agarrando el oficial. Primer castigo de la segunda mitad, Primer castigo y pues bueno, es en contra del equipo visitante, en contra de estos Ducks de color gris. Y amarillo, si no es fosfo. Color gris y amarillo. Sí, es un color plateado, pongámosle. Es un color plata.
Y se llama segunda oportunidad. Y van a ser 13 yardas para conseguir el primer 10. Cambiando de formación el equipo de Ducks. Cerrados, vemos doble ala cerrada de ambos lados. Y ahora sí, hay los bloqueos. Le termina pichando ahí el balón al número 9. Lo terminan derribando, pero no sin antes avanzar 5 o 6 yardas. Son las que avanza este número 9 de Ducks. Otra vez Alan Marcelo, otra vez con los acarreos. Son 6 yardas las que avanza Marcelo. Pero pues en considerando que te habían tacleado detrás, tendrías que seguir presionando de esa manera, porque te queda esta penúltima jugada para generar peligro o para volver a restablecer el contador del lado. Sí, son el número 85 y el número 9. Son los jugadores que más yardas han contribuido al avance de Ducks. Es correcto, ¿verdad, Aaron? Sí. Bueno, entrega aquí ahora con el número 85, como lo mencionábamos, Leo. 5, busca por la 10, banda izquierda, sigue 15, avanzando, 20, sigue avanzando, no lo tiran. Y se mete a la zona de anotación y es un touchdown. Por parte de este jugador que mencionábamos, número 85, 35 yardas que genera el solito. 35. Este jugador te hace partidos, ¿eh? 35 yardas más. Sí, es más lo que suma que a sus estadísticas. Porque ya tenía, cabe recalcar que ya tenía bastante avance, bastantes yardas las que ya había sumado este número 85, el buen Leo. 109 yardas. Ahora sí, se ponen 14 a 18 al momento. Vendrá otra vez, intentarán hacer la conversión. No seguirán por el gol de campo. Les comentamos que en el touchdown pasado la conversión fue buena. Uy, y bueno, ya hay un... Ahí castigo. Me parece que era un falso arranque. Lo que van a marcar los oficiales. Lanzan los pañuelos al terreno de juego y parece ser que... te repito, creo que lo que van a marcar es un falso arranque por parte de la ofensiva. 18-14, favor del equipo de Potros. Se quieren poner a 2 puntos, ¿eh? Sí, evidentemente hay que seguir esforzando. El número 85 se llama Leo, ¿no? Leo, sí, Leonardo Sabdi. Hasta el momento Leo tiene 109 yardas. Veíamos como MVP al número 11, el terrible Gabriel. Pero ahora es el número 85 el que se lleva. Y ya entregan aquí el acarreo, sí, otra vez, el buen Leo. Sigue y se logra meter a la zona de anotación. La conversión entra, pero parece ser que tiran unos pañuelos antes de que logre entrar. Vamos a ver qué es lo que marca, si va a ser ofensivo o va a ser defensivo. Y fueron 10 yardas del muchacho, ¿eh? Hay que mencionar eso, interesante sobre todo. Quiero ver cómo se apellida el número 11 de Potros. ¿Número 11? De Potros. Oh. Perdóname, se me olvida que yo soy el que tiene aquí el roster. Yo nada que ver, porque siento que decirle su nombre en vez de su apellido. Es Gabriel Morales Durán. Ya lo habíamos dicho, pero pues sí, se nos olvidó. Morales Durán es este número 11 de Potros, pero ahora hay que ver. Terrible. Al parecer el castigo de nueva forma es para el equipo de Ducks. Corrió 10 yardas falsas. Hasta se las voy a apuntar a Leo, pobre. Pero bueno, habría que volver a intentar que sea para agarrar más coraje y buscar más puntos el equipo de Ducks. Sí, van a seguir otra vez con la conversión. Le hace el pitch ahí el número 85. Se seguía de su bloqueo. Va a tirar el pase. Y es incompleto. Sí, justamente lo que te iba a decir. Justamente te iba a decir que parecía que quería lanzar el pase el número 85. Viste ahí las pintas que hacía detrás de su bloqueo. Y termina siendo correcto mi intuición. Lanzaba ahí el pase, pero es incompleto y se quedan sin la conversión. Y es súper interesante porque pases ha habido uno, sí, para el equipo de Ducks y de 5 yardas. 18 a 14 nos colocamos al momento a favor del equipo local. Y sí, como mencionaba, solamente había habido un pase y había sido el equipo visitante. Correcto, mi querido Chuy. Bueno, más bien un pase por el equipo visitante, sí. Y era en la conversión. Sí, porque el equipo de Potros ha lanzado varios pases. Sí, y las recepciones han sido 2. Digo, ajá, no ha habido mucho juego en el aire. Ha sido más el terreno y los personajes que ya hemos nombrado durante el partido. Sí. Pero bueno. Y cabe también volver a nombrar ese
ese pase completo que tenía el número uno antes de terminar la primera mitad y que se quedaba cerca del touchdown, lo que hubiera sido ahí si no lo derribaban, porque ya iba solo contra el touchdown, pero pues lo terminaron alcanzando. El marcador sería distinto, ¿no? Y justo fue la última jugada, justo ahí se termina el tiempo, pero bueno, ya viene aquí la pata de kickoff por parte del equipo de Ducks. Es larga, bota ahí, ya la toca el jugador de Potros, viene el número 31 con el acarreo, es el 81, perdón, sigue por la banda derecha y sigue, choca ahí con otro compañero suyo y no lo derribaban. Fuerte. Bastantes golpes los que se lleva, bastantes rebotes y bueno, logra avanzar unas buenas yardas. El número 81 de Potros, muy fuerte, recibiendo impactos. Ahora te digo, ¿cómo se llama? Sí, aquí lo tengo yo también, pero se me olvida que lo tengo se aquí. Se me olvida en el celular. Que está en digital, ¿no? Es el número 81, Miguel González Velasco. Es el que tenía ahí el avance por parte del equipo de la Anáhuac. Y ya ahora sí tenemos el cambio de cuarto. Cambio de cuarto, ya lo dicen los oficiales. No, fue rápido, ¿eh? Sí, sí, es que ya viste. O sea, la diferencia que se ve cuando el partido es corrida, no salen del terreno de juego, pues el reloj no para, no hay pausas. Y cuando son pases eterno, ¿no? Sí, sí, es correcto. Primera oportunidad por parte de la ofensiva de Potros. Gemelos del lado derecho, tiene ahí el corredor de su lado derecho, el quarterback. Y es el terrible, chocaba ahí con su compañero y tenía el avance. Se queda a 4 yardas de conseguir el primer y 10. Este número 11... terrible. 7 yardas que avanza, ¿no? Sí, fueron 6 yardas. Se quedan a 4 del primer 10. Sí, 6 yardas que avanza el Terriz, aumentando a sus estadísticas del partido. No, 3. Tienes razón. Logró avanzar 7 yardas. Se queda 3 yardas del primer 10. Y bueno, otra vez le entregan ahí el ovoide al número 11. Es que vean los movimientos que hace. No se deja vencer, por más que ya lo tenían amarrado. Él sigue moviendo su cuerpo. Mueve la cintura, mueve la cadera para que no lo derriben. Ahí es primer y 10. Sí, consiguió el primer y 10. Es muy agresivo. Llega justo, ¿eh? El contacto también que le hacen, que recibe, también es muy fuerte. Y no veo que se queje. No veo que le afecte ni le intimide en lo más mínimo. Muy buen jugador, ¿eh? Muy buen corredor. Muy completo, ¿eh? Muy completo, sí. Y otra vez, primera oportunidad, entregan otra vez con el corredor. Ahora tenemos al número 21. El de Alohan del jersey. Parece ser que solamente consigue 1 yarda de avance. Yo pensaba que se quedaba justo en la misma, sin avance, vaya. Pero no, ya dice el oficial que tiene 1 yarda de avance este número 21. Correcto, apúntale ahí a... En la yardita esa. Roberto Luna. Roberto Luna, pintado de rojo, es el que intenta el acarreo en esta situación. La porra bien menciona que hay que cubrir al corredor, pero llevan ratito donde los corredores, después de salir de la zona de línea, pues evidentemente reciben mucho impacto, porque el equipo de Ducks, al menos defensivamente, es muy agresivo. Tenemos gemelos del lado derecho. Una jugada que aparenta en offside, el castigo se marca. Un pase largo, casi interceptado completo. Número uno recibe el ovoide después de botar las manos para el jugador de Ducks. Y si este castigo no es en contra de Potros, sería un pase de 15 yardas, mi querido Chuy. Buena jugada, se queda ahí el jugador de Potros. Parecía lo que marcaban era una interferencia defensiva. Ya dice el oficial que se anula el castigo. Obviamente es pues por el avance a favor del equipo local. Y ya mueven las cadenas. Primera oportunidad para los potrillos. Increíble, 2 recepciones las que ya lleva Rodri con el número 1. Y es un pase de 15 yardas, ¿eh? Salvaje. Unas manos seguras ese número 1. Volvemos a ver esfuerzo por el medio por parte del terrible. Hay contacto entre todo el equipo defensivo de Ducks, de Clio Pandilla, evidentemente. Y hace el esfuerzo el jugador de Potos para buscar huecos, ¿eh? No logro distinguir cuántas yardas son las que avanza el jugador. Parece que son 5 o son 4. Tampoco quiero ver, es que como está inclinado. Pero sí, para mí ya son 4. Aquí ya en esta ubicación del campo
Hablando de ya dirigiéndose hacia ambas zonas de anotación, cuatro, ya perdemos ahí la vista para decir exactamente las yardas. Vendrá segunda oportunidad por parte de Potros. Ya pide el balón el quarterback, lo entrega al terrible, otra vez por el lado izquierdo. Sigue, se escapa, ya va por la banda. Sigue, 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 lo agarran y no lo se tira y es un touchdown. Touchdown por parte de Potros. Touchdown de este número 11. Touchdown del terrible. Del terrible Morales Durán. Increíble lo que hace este muchacho. Corre alrededor de 20 yardas, poquito más, sumando sus estadísticas. Un total de 89 yardas por partido, Sí, muy buen acarreo, Sigue queriendo ser ahí el jugador con más yardas avanzadas, Se está peleando con Leo. Y es lo que te digo, destaca mucho. Le pegan bastante. Les destaca mucho que no se da por vencido. Es cierto, ¿verdad, productor? Le pegan horrible, le pegan bastante y de todas maneras hace el esfuerzo. Ahí lo jalaban del jersey ya hacia el suelo y no se da por vencido. Baja el hombro. Bueno, pase raso. Directo a las manos de número uno, Rodri, pero pues es incompleto el pase y nos quedamos con ganas de ver la conversión. Rodri. ¿Rudiger? Es que Rudo fue el pase y Rodri, pues se llama, ¿no? Ah, no, Rudiger es un jugador del Real Madrid. Los ¿no? 6 puntos, súmale, por favor. ¿Ya se pone a dar órdenes? No, digo. ¿Ya lo nombraron jefe? Ya, tan temprano. Tan temprano mandando, hermoso. Pues oye, se pone a saludar ya a sí mismo. Mira, el equipo, aquí puedes hacer un enfoque al equipo de Bantam que está calentando. Tienen el casco blanco en... Ahorita, mientras no está el balón en juego. Por favor. Pero no haya visto... Por favor. Que tenían aquí el casco blanco el equipo de Bantam. Se ve más estético, ¿no? Se ve padre. Se ve padre, Se ve padre. Sí, combina con la pues, la... No, es que no es Potros. ¿No es Potros? Es el equipo visitante. ¿Pero qué equipo es? Es Búfalos. ¿Es Búfalos? Sí, ¿rojo? Sí. Pero bueno, ya viene aquí la patada de kickoff. Se ven súper estéticos, pero bueno. Arranca ya el jugador de Dogs, avanzando 5, 10 yardas. 15, el número 85, sigue avanzando 20. Nadie lo detiene hasta la yarda 25. Conoce el suelo ese jugador de nombre Leo. Es que la costumbre, ahí pido disculpas. Nunca había visto a Búfalos con rojo. Sí, confundí a todo el mundo, pero yo tampoco, yo también. Búfalos era azul, ¿no? Sí, pues yo jugué ahí. Sí. Según yo también era uniforme azul, pero bueno. Y pues por eso yo vi el color rojo, los vi entrenando del lado de la banda de Potros. ¿Cómo sabes que es Búfalos? Porque los coaches van de azul con rojo. Iban contra Búfalos. Ya lo vi. Pero bueno. Nah, qué estético. Pero bueno. Se ve muy bien. Siempre me ha gustado los uniformes de Búfalos. Y al que no le gusta. Pues están muy inspirados, ¿no? En los profesionales. Sí. En el equipo profesional, los Bills de Búfalo. Y el que no le guste, que venga y charlemos, ¿no? No me gusta. nada que ver. Pero bueno, el partido se sigue desarrollando. Información ya el equipo ofensivo. Hay movimiento ahí por la parte del ala cerrado. Cerrando los huecos. Le entregan el balón al número 9. Por el centro avanza. 5 yardas el avance de este número 9. Alan Marcelo López. Sí, es ahorita... Va a ir Potros Bantam rojo contra Búfalos. Sí, veremos ese partido de Bantam. Hasta el momento la victoria de Potros. No hay tanta diferencia en el marcador. Pero bueno, habría que ver cómo se sigue desarrollando el equipo Tejo, mi querido. Segunda oportunidad. Cambiaba ahí del lado el número 85. ¡Uy! Fingía que iba hacia el lado izquierdo. Se iba al lado derecho y con el número 3 tenía ahí el tacleo. Déjame te digo quién es este jugador de jersey número 3. Cristian Jonás Cruz es el que hacía este tacleo. Y ya nos ponen aquí en los comentarios apoyando aquí al número 11 ya de todos los nombres que le hemos dicho. Menos por su nombre, el terrible cachorro, osito, Gabriel. Aquí apoyándolo en los comentarios. Y en la grada también, ¿no? No, pero es que a ver, dice, terrible 11, osito, Gabriel Mor... Ay,
Por eso te digo, o sea, está... Cachorro, terrible y osito. Son todos los apodos que le hemos dicho el día de hoy. ¿Nosotros? Sí, lo estuvimos diciendo. Es que ¿no? Es que en los comentarios le habían puesto así, y luego ya ves que pusieron que le decían osito también. No, y que... A ver, no sé si es malinterpretación de nosotros. No sé si es malinterpretación de nosotros o de verdad le tenga los tres apodos, ¿eh? Pero qué bien se desarrolla. Al final del día, el apodo que tenga, lo importante es su habilidad, que tanto lo caracteriza. Claro. Y pues esas 89 yarditas, poquitas, ¿no? Poquitas. Poquitas. 11 yardas le faltan para... Ah, terrible. Para correr. Prácticamente... Le falta su jersey. Terrible lo que está haciendo, ¿eh? Terrible, es increíble la habilidad del joven. Dolor de cabeza atleta para el equipo visitante. Sí, ¿eh? Él y Leo. Leo lleva 109 yardas. Sí, sí, sí. Han destacado mucho... los acarreos no, por parte sí de ambos equipos. ¿Sí 129 yardas? Ah, son las que ya lleva este Leo. Número 85. 85. Increíble. Te repito, increíble. 129 yardas, mi querido Chuy. Increíble la habilidad de ambos jugadores. Vuelven a intentar el equipo de... ¡Uy! Y hay movimiento ahí por parte del 29, el receptor Joshua. Ahí hay movimiento y se enojan los coaches. No, y hasta el receptor dice, chihuahua. No pisé, pero bueno, ya. Son gajes del oficio, tienes que aprovechar ese error, agarrar vuelo y seguir intentándolo. Buenas noches. Un aviso, hay carros destruyendo la salida, si pueden moverlos, por favor. Bueno. Fumble. Seguimos en la transmisión. Hola. Bueno, buenas noches. Nada más un aviso, hay carros tapando las salidas y por favor los pueden mover. Muchas gracias. ¿Ya estamos al aire? Bueno, a nadie le importó tu comentario y siguieron cantando, mi querido Chuy. Oye, hay un contacto aquí que termina como castigo. Esto es fumble, todo, hubo de todo en esos segundos. Sí, hubo de todo en esta jugada. Hubo contacto, hubo un fumble y un carro mal estacionado ahí atrás. Es increíble lo que estamos viendo hasta el momento. Esto es primero y 10 por parte del equipo visitante. Y a mover las cadenas, y a mover el dado, y a mover a la gente. Habría que ver de qué se queja el jugador que aún yace en el suelo del equipo visitante. Ya vendrá aquí moviéndose las cadenas. Primera oportunidad, como lo mencionabas. Están aquí, pues siguen atendiendo al jugador de Ducks, el jugador del equipo visitante. Pues aquí que se quejaba de un fuerte golpe. Pero bueno, si no me equivoco, mi querido Chuy, 24-14 a favor del equipo de Potros, una victoria hasta el momento de ellos. Como bien te comenté, en cuestiones estadísticas, el hombre que más ha corrido durante el partido ha sido Leo, del equipo visitante, 129 yardas, siguiéndolo desde ese mismo equipo, el número 9, que lleva 20 yardas. Como ya hemos mencionado, el terrible Durán, Morales Durán, lleva 89 yardas, 47 que le quitaron con un castigo, sí, pero esas no se suman, evidentemente. Hay dos recepciones por parte del número 1, Rodri Tocayo, que han sido de 35 yardas todas las que se suman. Y pues el mariscal, perdón, 55. No, sí, 55. Perdón. El que lleva 35 es el mariscal de campo. Increíble. Ya. Ya son todos los datos interesantes durante el terreno de juego. Y ya, que ya está. Ya es todo. Nada más, poquitas yardas, ¿eh? Cualquiera un viernes a las 8:56 te hace 89 yardas. Sobre todo. En cualquier momento. Bueno, aquí ya el jugador de Docs se puede poner de pie. Lo siguen atendiendo aquí en el campo. Ya se dirige hacia la banda, se para por su propia cuenta, dolorido. Le pegaron de todos lados, ¿eh? Dolorido, obviamente, se lleva fuerte el contacto este número 29, Joshua. Pero bueno, esperemos que se recupere y que solamente haya sido... El susto, ¿no? Sí, pues los golpes, el dolor, que no haya sido nada grave. Y hasta aquí en formación... ¿Te cito otro filósofo o me quedo callado? No, así estás bien. cargado del lado izquierdo del equipo de Docs, hace ahí el pitch con el número 85. Vamos para el pase y
quedaba cerca de las manos del córner por parte del equipo local. Le queda corto, pero termina siendo pase incompleto. Segunda oportunidad y sin yardas avanzadas en esta primera, en esta jugada previa. Como bien dices, mi querido Chuy, era más posible en intercepción por parte del equipo local que Dux generara peligro en una recepción. Claro, ahora repito, segunda oportunidad. Aquí los jugadores de Dux poniéndose de acuerdo con la jugada. Agresivos, una escuadra muy fuerte. Ya lista la defensiva. Ahora van a estar cargados del lado derecho. Se quedan con un receptor interno. Solo. Ahora sí se abre aquí el número 22. Siguen cargados del lado derecho. Va a buscar ahí el acarreo número 85. Precisamente el lado derecho. Ya va hacia la banda. Se lleva ahí. Lo guían hacia la afuera. Y saca aquí este acarreo. 5 yardas son las que avanzan, ¿no? El número 85, evidentemente, sumando cada vez más a su estadística. Uy, hay contacto allá afuera, se quejan de un golpe. Pero bueno, yo mientras anoto, mi querido. Es el jugador de Potros, el que se queda dolorido. Ya no vi que es, si es cuando intenta girar al hombre que cae al suelo y se golpea el codo. Pero no sé, estaría mintiéndoles. Ya pues están los trainers, los hombres profesionales ahí, ercanándose el muchacho. Cada vez sumando más estadísticas, el jugador de Dux, mi querido Chuy. Aunque la victoria evidentemente es para el equipo de Potros, el equipo que ha corrido más o que ha decidido llevarse más el balón es el equipo visitante, el equipo plateado con amarillo fosfo. Y como lo mencionábamos, esta cuarto ha sido más largo, sido más apretado. Y pues bueno, no sé cuánto tiempo quede, según supuestamente ya queda poco tiempo para que se acabe este juego. Pero pues al parecer los jugadores todavía quieren seguir aquí avanzando ambas ofensivas y las defensivas pues igual deteniendo. A ver, explícame eso, ¿por qué si es porque cayó afuera del campo que se desarrolla el partido? Pues es que sigue siendo un jugador que estaba lastimado, por eso seguía el partido pausado. Perdón, me perdí. La banca de Potros está del otro lado esta vez. Nada que ver, es correcto. Pero bueno, ya sale aquí otra vez cargados del lado derecho el equipo de Dux. Tenemos aquí un ala cerrado y un wingback del lado derecho. Receptor abierto, número 22. Misma jugada, entregan con el número 85. Sigue su bloqueo, se va hacia la banda. Termina siendo guiado otra vez hacia afuera, no lo derriban. Y parece ser que consigue el primero y 10. No, quedan a nada. ¿No? A una yarda. Pachis. Sí, ya ves. Sí, lo vi mal. Consigue el primero y 10. Y esta jugada ha sido esta formación ha sido la que más le ha dado resultados al equipo visitante. Han avanzado más haciendo esta jugada. Ese es su fuerte, el número 85 con el ovoide. Es el resultado para el equipo. Sí, es un jugador alto, fuerte y pues ha aguantado bastantes golpes. Deja tú eso, tiene bastante aceleración en las piernas, sabe cambiar. Igual repetimos la formación. Uy, hay un engaño, entregan ahí en la reversible con el número 9, va por el lado izquierdo, es derribado y consigue bastante buen yardaje. Aunque es un muy buen, una muy buena jugada porque no habían decidido enviar reversibles, de todas maneras se percata un poco rápido, llamémosle, porque el avance es de 5 yardas, importante en el juego americano. Pero bueno, interesante la jugada nueva en este playbook que vemos del equipo de Ducks. Tiempo fuera pedido por parte del equipo visitante, el equipo de gris y amarillo, los Ducks. Son de Apodaca, ¿no? Ducks. No sé, ¿sí? Creo que sí. Ducks de Apodaca. Cuando yo jugaba no existían. No me tocó jugar nunca con Ducks. ¿Tú, Chuy? Jamás. Creo que recién estaba existiendo cuando yo estaba acabando. O ya existía, pero no me tocó jugar contra ellos. Ah, perdón. Espero no hayamos. Pero bueno, no nos hayan escuchado esos comentarios. ¿Y estás bien? ¿Todo bien? ¿Ya pasó? Excelente. No, pasó todo a la casa. Oye, mientras se desarrolla este partido, de igual manera en el estadio de los Auténticos Tigres también está el partido
30-6 ganando el equipo local. El equipo autónomo. Pero qué... Uy, pero qué, perdón. Ahorita mientras había se desarrollaba el partido, hubo una corrida de que 20 yardas de uno de los jugadores de los auténticos. Sí, así es el mismo tiempo. Te digo, todo anda menos en lo que dé. Ey, es que... Uy, está tapado el pase. Pero bueno, le toca de nuevo al equipo visitante desarrollarse en este terreno de juego. Se han tardado bastante en llegar a la zona de touch, pero ahí van paso a paso, buscando otra el lado vez, derecho. La misma número jugada, 85, número 85. Abriéndose cada vez más, sigue avanzando 5, 10 yardas y pisa fuera, pero hay castigo antes de pisar, ¿eh? Parece ser que es castigo ofensivo. Parece ser que vuelven a marcar ahí el bloqueo ilegal. No sé si en este caso había sido el receptor. Vamos a ver qué es lo que va a decir el oficial. Sí le dicen cachorro. ¿Sí? Saludos a mi Robert y éxito al cachorro. Oh, pues póngase de acuerdo. Ya ves, te estoy diciendo. ¿Por qué va, pues a, tener tiene ¿por qué va tantos a tener tres apodos? Pues qué chido. No. Nos hace envidioso. No estoy de acuerdo. O sea, está bien. Un apodo en distinto ámbito. O sea, Chanto le dicen de varias formas. Sí, le dicen DJ Mato. Así le dicen. Le dicen. Yo le digo Chantoy porque me acuerdo de. Es. Le dicen Chamoy, Chantol. Pero bueno, son gajes. También le dicen ponte a grabar. ¿O ese no es apodo? No, ese no es. Ah, no, ok, ok. O sea, yo sé que lo escuché mucho, pero. El de quítate. Bien. Bien, otra vez. El equipo de Doc repitiendo la formación. Y hacer ahí el amago, el corredor número 85. Confundida de lado otra vez. Se topa con medio equipo defensivo de Potros. Chocan barras entre ellos y lo empujan hacia atrás, como dicen las porras. Otro tiempo fuera más pedido por parte del equipo visitante. Es negro, ¿verdad? Y no, decimos, lo mencionamos ya. O lo no, ahorita, dejamos que sea. Lo dejamos. Que sea así emocionante. Sí, la próxima no, ya, transmisión. Ya, suficiente con lo que la regué hace rato. Sí, la siguiente transmisión van a ver los uniformes de ambos equipos. Quiero que guachen, que pelen bien el ojo. Creo ¿no? que son uniformes nuevos. De ambos. Sí. No les vamos a decir cómo están los uniformes, pero para que se queden en la transmisión y le echen ojo al nuevo uniforme estético de ambos equipos, de ambas escuadras. Que gustan mucho. Impresionante. 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 O terrible, como el apodo del número 11. Y ya sale aquí al terreno de juego el equipo de Docs. Ya no hacen, obviamente ya no hacen el hold. Ya ¿sí vienen ves? De ver la jugada. Otra vez tuve razón. ¿Qué cosa? Sí, es apodo en distinto ámbito. Le dicen cachorro en la familia, osito por su padre. Y terrible en el campo. ¡Ah! Ya ves. Suena perro. Son un chorro de apodos. ¡Qué bueno! Terrible. Terrible para el equipo rival, evidentemente. Es un peligro. Ese nene es un peligro. Pero bueno, diferente le toca. Formación. Qué bien penetra el equipo de Potros. Viene buscando la banda derecha, avanzando con el ovoide. Cero yardas hasta el momento porque solo se abría el número 85. No, yo aquí me quedo. Ah, ok. Para que no te quedes cotorreando. Sí, perdón. Tú te despides porque luego me regañan a mí, porque tiro mucha labia. Pero bueno. Saludos al 9 de Docs, que se llama Alan Marcelo López. Y vuelve. Cuarta oportunidad, ¿eh? Ahora sí, gemelos del lado derecho, el equipo de Docs. El primer parece pase. Que van a buscar pase, es así. Busca, ahora sí, es completo con el número 22. Qué recibe el contacto de frente. Y hay otro castigo. No, increíble, ¿eh? No sé qué es lo que vaya a marcar aquí el oficial. Habría que ver qué es lo que mencionan. Nada más recibe el ovoide y le pegan al muchacho, ¿eh? Ese es buen trabajo como corner porque genera bastante peligro. Me acuerdo que a mí me decían, en su entonces, que aunque ya hubiese agarrado el ovoide, el receptor, tú ve, baja y haz tu jale, ¿no? Ya. Ahora sí, teníamos mucha pausa y sacada el partido. Gana el equipo local, ganan los Potros 24-14. Muy buen juego, muy apretado ya al final. Pero ahora sí, el árbitro ya ha dicho que ha llegado a su fin este juego. Gracias a todos, ya nos retiramos. Quédense para la siguiente transmisión. Esto fue Mis Producciones. Chao.